Good evening, teacher. Hello, good evening, guys. Give me just 1 minute so we can start. Okay. Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. Good evening, teacher. Great. Wow, you're 20. Great. Okay, my name is Rafael Linares, and I'll be your teacher just for today. What is it today? Today is Tuesday, Wednesday, and Thursday, I think. So we're going to start today by practicing where you were with going to. Yesterday you started the, I knew something was wrong. I was like, wait, okay. So you started yesterday the months, right? The months, okay. What's wrong with this camera? Wait a minute. It's pointing backwards, okay. Okay, so that was an easy topic. What are the months? Easy, right? January, February, March. What else? April. April. May. And then May. May. June. July. July. August, September, November, December. You got it. The most difficult, ones are January and February. So again, I'm Rafael Rodriguez, Rafael Linares, and I've been with Ingles Corporativo for 5 years already. They know me as Linares, so in case you need to know, Rafael Linares, okay? Let's do the attendance first. Please, please turn on your camera. Turn on your camera and make sure you have your full name. Make sure you have your full name. If there's too much noise, turn off your microphone. Too much noise, turn off your microphone. Okay. Yes, Luis Alonso. Okay. Talk to me. No, teacher. Está lento mi teléfono. Por eso, oh. La manita. Oh, okay. Okay. Good. That's okay. Jocelyn Romero, José Atilio, María Lorena, Luz Marina, Katia Lisbeth, Milagro Elizabeth, María José, and Luis Carlos, please turn on your cameras. Okay, let's do the attendance really quick. Ingrid Carolina Sánchez Aquino. Nope. Jennifer Noemí Carballo Aguiluz. Present. Excellent. Jocelyn Asiria Romero Gaitán. Present, teacher. Have a question, teacher. Yes. La teacher Liliana Mendoza, o yo me he equivocado de grupo. No, perdón. O este es el grupo. Sí, les decía, es que mucho inglés, perdón. Mi nombre es Rafael Linares, estaré cubriendo a la teacher, primero Dios, que solo sea, y no lo digo por mí, es martes, miércoles y jueves que tentativamente yo le voy a cubrir, puesto que su teacher está algo enfermita, entonces algo indispuesta y pues ni modo, pues toca, ¿no? No se preocupen, me parece que no es tan grave la situación, primero Dios, tiene sus sospechas de COVID, pero... Primero Dios, que no sea grave. Entonces ya sé con ustedes a partir de lunes. Recuerden que el curso es de lunes a jueves, ¿verdad?
Entonces vamos a tratar de avanzar ahora algo con el futuro. Ya vamos a entrar en detalle con la clase y no, no está en la clase equivocada. De hecho, no okay. Se preocupe, ¿ok? Ok, good. Thank you, teacher. No, de nada, you're welcome. So, Joana Raquel Cortés Flores. Present, teacher. Excellent. Juliana Maritza Bautista Díaz. Present, teacher. Karen Elizabeth Calderón Gomar. Hola, Karen Elizabeth, no. Carla Iris Martínez Escobar. Present, teacher. Thank you. Carla Vanessa González Hernández. Okay. Katia Lisbeth Arriola Aragón. Present. Thank you. Cristian Magdalena Muñoz Hernández. Present. Luis Alberto Enríquez Durán. Por ahí estaba Luis Alberto, ¿no? No, es Luis Alonso, ok. Luis Alonso Mendoza Lara. Present. Luis Carlos Guevara Velasco. Present. Luz María Hernández Flores. Luz María Hernández Flores. ¿No? Present. Oh, ok, gracias. María Lorena Portillo Gamero. Present, teacher. Gracias. Manuela Rístides Murcia. Murcia, present, perdón. Present, teacher. Marco Antonio Ramírez Flores. María del Carmen Jorge. Present, teacher. Gracias. María José Abrego Valle. Okay. María José Martínez Meléndez. Present. Marlene Guadalupe Berríos Hernández. Present, teacher. Gracias. Marla Lilian Guevara Guevara. Present. Marta, Lilian, disculpe. Marvin Joseph Salazar Alas. Present, teacher. Gracias. Mayra Roxana Vilorio Segovia. Present, teacher. Gracias. Melissa Arely Guardado Moreno. Present. Melvin Antonio López Hernández. Present, teacher. Milagro Elizabeth Mira Polanco. Milagro present, Elizabeth. Teacher. Gracias. Present. Nancy Carolina Mengíbar Serpas. Present, teacher. Gracias. Oscar Giovanni Ortega Mejía. Oscar Giovanni, no. En Wilber Alberto Rodríguez Amaya. Wilber Alberto. No, ok. Good. Déjeme ver rápido. 22. Sí, ya vemos 24. ¿A quién no mencioné? Disculpen, 25 vemos acá en la sesión. ¿Alguien? Teacher, yo no escuché porque creo que mi interés estaba un poco lento, entonces no escuché si me mencionó. Sí, Carla Vanessa González Hernández. Gracias. ¿Alguien más? Bien, igual, volveré a pasar lista antes de que terminemos la sesión, ¿ok? So, sí, teacher, preguntas. Teacher, José Atilio, no escuché que me pasara, la verdad. José Atilio, José Atilio, José Atilio. De hecho, no lo encuentro. José Atilio Flores. Joana, Jocelyn, Jennifer, no le encuentro, don José. Vamos a revisar, a ver. Teacher. Sí. Llega un poco tarde. Ingrid Carolina, ok. Bien, ya le averiguo, José. Vamos a iniciar con la clase para que no perdamos. Recuerden que solo es una hora, ya llevamos 10 minutos casi. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ok. So, su segunda sesión habla sobre el futuro con Going To. Y es muy sencillo. Voy a reproducir el video solamente un par de minutos y luego vamos a hablar de la gramática para que ustedes empiecen a hacer lo que más interesa, que es practicar. En su grupo de WhatsApp les he enviado las imágenes correspondientes a esta sección de su plataforma. A recordarles, ¿verdad? Es muy importante que vayan avanzando en la plataforma en la medida que va avanzando el curso, ¿ok? Let's listen. Yes, I am. I'm going to. ¿Sí escuchan? ¿Sí escucharon? Yes, teacher. Okay, good, yes, good. Teacher. Okay. Yes. Let me turn on the closed caption too. In this class, you learn how to ask and answer.
yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation title. Okay, para avanzar rápido en esto y que ustedes tengan la oportunidad de practicar, vamos a comenzar con una conversación, la cual les he enviado al grupo de WhatsApp, tal cual está acá. Okay, so, de momento, todos están con el micrófono apagado. Una vez termine la clase, ustedes pueden ir a su plataforma el día de mañana, o de hecho yo les voy a enviar el link de YouTube, ya con el video subido, una vez lo haya terminado de subir. Con la intención de que ustedes vuelvan a ver el video, y esto con cada conversación que tengamos de aquí al jueves, como esta. Es muy importante que ustedes puedan imitar a su teacher, a Liliana en este caso, o a mí, quien sea su teacher, siempre fijarse en cómo el teacher articula. Okay, es su segundo día en básico 3. Why am I speaking in Spanish? Okay, you're basic 3. Wait, okay, so pay attention, okay? And try to mimic this horrible mouth, okay? Look, are you going to do anything exciting this weekend? Well, and wait, let me start over. This is very important. Let me do this here. Here. And here. So again, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. One more time. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, so su misión en este caso sería, número uno, ir a la plataforma de nuevo, repetir esta conversación de manera lenta, okay? Lo, importa más la articulación que la velocidad. Estás empezando, vas en un básico 3, importa más la articulación de cada palabra que la velocidad con la que tú puedas leer, ¿sí? Número 2, si notaste, lo hice en cámara lenta primero y luego en una velocidad normal, o sea, tratar de hablar de manera natural. ¿Para qué? Para que tú primero practiques de manera lenta, tranquilo, articulando debidamente y luego intentes alcanzar el segundo lapso, el segundo ritmo. ¿Sí me explico? ¿Qué vas a hacer entonces? Cuando hayas practicado varias veces, agarras el celular, lees esto de corrido de una manera natural hasta que te escuches igual que el audio del video. ¿Ya? ¿Good? ¿Make sense? Yeah, teacher. Okay. Yeah, teacher. So I need two volunteers. Okay. I need two volunteers. I'm
Okay, Mayra. Me, Mayra. Yes. Repeat. Me, Mayra. Me, Mayra. One more. Me, Mayra. Okay, one more. Manuel. I am. Me, Mayra. Oh. Okay, me, Mayra, and who else? Me. Manuel. Me, Manuel. Okay, perfect. Let's go. Me, Manuel, and me, Mayra. One, two, three. Okay. Action. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthdays. Fabulous. When is your birthday exactly? It is August 9th, Sunday. So, what are you playing? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthdays. To me, it's so embarrassing. Okay, good job. Okay, let's repeat. Again, Mayra, anything. Look, anything, anything. Anything. Thing. Anything. There you go. Oh, anything. Anything. Perfect. Anything. And Manuel. Manuel. Celebrate. Celebrate. A este punto, cada palabra nueva que escuches o que no hayas practicado mucho y la escuchas por primera vez bien pronunciada, le identifique dónde está el estrés. ¿Dónde está el estrés? Toda palabra en inglés, igual que en el español, tiene, en el español está la tilde, en inglés está el estrés de la sílaba. Entonces, se. Celebrate. Ahí se recaería la fuerza. Ajá, en C. So, celebrate. Y la segunda. Celebrate. Ajá, no pluralizo. Digo birthday. Repeat. Birth. Birthday. Ajá, es una E. Birthday. Birthday. Perfect. Vamos con Mayra. Exactly. Exactly. One more time. Exactly. Exactly. Exactly, very good. Okay, una cosa más, tiendo a separar. Soy tan inteligente, mi cerebro es tan potente que incluso me quita las contracciones y leo, it is August 9th. Y dice, it's August 9th. Yeah, it's August 9th. Sunday. Que, miren, el cerebro va adelante, va adelante. Créanme, es bien importante que tomen en consideración eso. Okay, Mayra, you say plans. 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 Ajá, decíamos planes. No, plans. Plans, plans, okay. Plans. Y por último, Manuel, decíamos so. So. Ajá, so. No so, sino que so. It's so embarrassing. Repeat, it's so embarrassing. It's so embarrassing. Perfect. Okay. Okay. Let's practice. Thank so you. You're welcome. You're welcome. Okay. I'm going to split the class in groups. Please repeat, 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 repeat many times, okay? And then, luego de que hayan practicado, los voy a elegir al azar para que uno de ustedes pasen al frente a hacer la conversación, okay? Es un role play, uno es A, el otro es B. Easy, right? Okay? So let's right. go. Okay. Let's go. Teacher, perdí mi enlace. Oh, okay. Go ahead, accept the invitation, guys. Mayra perdió el enlace, ¿verdad? Sí, teacher, no tengo. Ahorita. Ahí está. Okay, let's go. ¿Me escucha? Hello, everybody. Yes. Hola. Okay. Hello. Ok, voy a ver si puedo cargar la conversación para que la practiquemos. Wait a minute, please. Okay. Creo que esta es correcta. I'm going to repeat esto. Excited. Excited. Okay. And you. Okay.
¿La ven? Sí. Yes. Sí, correcto. Si quieres hacerlo tú primero con ella y de ahí lo hago yo con ella. Porque para... Ok. ¿Cuántos habemos? ¿Tres? ¿Cuántos somos? Tres. Cuatro. ¿Tres? Cuatro. ¿O cuatro? Ok. ¿Quién quiere comenzar? Estamos dos y dos. Dos y dos. Vaya usted. Ok, let's go. No, dele usted primero entonces. Dele, let's go. Vaya milagro. Ayana Angie. Okay, go, go. Are you going to anything exiting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. When your birthday exactly? It is August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going order a cake? Is to order a cake? Yeah, and the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It is you embarrassing. Repeat. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Perfect. It's so embarrassing. Okay, there you go. It's so embarrassing. Next. Okay, Sam. Next. Great job. Cindy. Okay. Are you going to do it? When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. Soon. So, what are your plans? My friend Kyla is going to tell me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, repeat. Okay. Birthday. 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 Excellent, Jose. Birthday. 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 Okay, repeat. Embarrassing. 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 Come on, girls. Embarrassing. 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 It's so embarrassing. There you go. Teacher. It's so embarrassing. Probablemente como era la It's so embarrassing. Oh, you say probably. Probably. Ahí el estrés está en pro. Probably. 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 Apliquemos esto, Nancy. Sería probably. Probably. Siempre silabiar sirve mucho. Ir paso a paso. Probably. Probably. There you go. Probably. Good. Probably. Okay. Do it again. Probably. Do it again. Another couple. Probably. Yeah. Any other question? Questions? No? Fabulous. Fabulous. Perfect. Okay, another couple. Embarrassing. Go ahead. La palabra will, ¿cómo se pronuncia? While.
While. While. Yeah. While. Where are while. You? Oh, no, no, no. You're saying well. W-E-L-L. Well. Well. Okay. You say, well, I'm going to celebrate my birthday. Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Yeah. Okay. Repeat. Repeat the conversation. Come on. Is she going to order a cake? Yeah, and the winners are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, repeat. Waiters. 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 Okay. En inglés no existe la R. Ok, y lo que ocurre cuando una R, una R está al final, es que tu lengua se va a enrollar hasta atrás como queriéndose tocar la campanilla de la boca. Por ejemplo, en la palabra later. A ver todos, later. 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 Ajá. Later. Ahora decís waiter. 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 Repeat, repeat. Repeat. Waiter. Car. Waiter. Repeat. Car. Car. Very good. Carla. Carla, repeat. Waiter. Waiter. Better. Perfect. You got it. Good job. Okay. Next couple. Waiter. Julia y Joana, pero ahora inviertan los papeles. Waiter. Okay. Waiter. Waiter. ¿Dónde vamos? Angie, ¿usted está en Chiapas y yo? How are you going to do anything? Exciting. Anything. Exciting. Anything exciting? Anything exciting? This weekend. I am this weekend. Go, Julia. Mm-hmm. Okay. Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are you planning? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yes. Oh, sorry. Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so so embarrassing. Perfect. Very good. Just repeat. Birthday. Embarrassing. Birthday. Okay. Birthday. There. Perfect. Perfect. You say birthday. Birthday. There you go. Birthday. Very good. You say Sunday. 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 Day. Sunday. 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 Perfect. Okay, do it one more time. Do it one more time. I'll be right back. Do it again. Vamos. Come on. Finish. Finish. No, continue. Do it again. Okay. Repetition. La repetición es la clave para aprender a pronunciar. So let's do it again. Maria, your turn. Philip. Creo que se trabó. Se trabó. Ya. Yeah. Es que el Zoom me estuvo sacando por un momento, pero ahorita voy. Okay. Hola. Maria. Hola. Hola, hola. A ti te toca decir Philips ahorita. Philips. Vale, repito. Repite, Angie. Are you going to do anything exciting this weekend? Well,
Yo creo que hola. María. María. Philip. Hola. Sí. Ahorita. Se oye. Ok. Well, I'm going to celebrate my birthdays. Birthday. 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 Angie. Fabulous, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. Nice, is she going to order a cake? Yeah, and the happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. 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 Good. Very good. Okay. Good job. Okay, let's go back. Okay. Nos quedamos hablando. Ok, bien. Creo que estamos todos de regreso. Sí. Wow. Qué rápido. Ok. Good. What's next? ¿Qué sigue? Vamos a hablar de cómo formular estructuras con esto del futuro, con going to, okay, que es el segundo cuadro que les he enviado en su WhatsApp. Okay. So, ¿cómo se crea una oración en el futuro con going to? Pues, y esto lo hablo en español porque es primera vez para muchos de ustedes, probablemente que vayan a ver esta estructura gramatical. So, ¿qué estoy diciendo con I am going to eat tomorrow? Estoy diciendo literal, yo comeré. No, ajá, exacto. Ubiquémonos en nuestro idioma, correcto. Voy a comer. Ajá, cabal, yo voy a comer mañana. I am going to eat tomorrow. I am not going to eat tomorrow. No voy a comer mañana. Am I going to eat tomorrow? ¿Voy a comer mañana? Entonces, claro que siempre comen, por demás, un gordito que vamos adentro. So, muy importante que nos ubiquemos. ¿Por qué? Porque el going to lo voy a ocupar cuando estoy seguro de que esa acción va a tomar lugar. Por lo mismo, digo, yo voy. ¿Ya? Yo voy. Ya estoy yendo. No doy la probabilidad como lo hacía la compañera. Yo comeré. Esa es la otra forma del futuro que luego la verán y es mucho más fácil, de hecho. Yo iré. Ajá. Esa es otra forma de futuro que hasta en español lo aplicamos, ¿no? Pero esa es de probabilidad. ¿Cuántas veces, de hecho, cuántas veces digo que voy, que haré algo, ¿ok? Y suena más a deseo que voy a hacer, ¿ok? Entonces. Will be. Ahí ocupo will, que de hecho la palabra will por sí sola significa voluntad. ¿Verdad? Nada que ver. En cambio, going to, sí. Con going to estoy hablando de planes certeros. O sea, ya tengo el pisto. I'm going to travel. Hasta sé cuándo. I'm going to travel on next Monday. I'm going to travel next Monday. So, viendo el ejemplo. I have a subject. Tengo un sujeto. Ok. Tengo un sujeto. Tengo el verbo to be. Y si ustedes notan en cada una de las estructuras en positivo que están en ese cuadrito que les envié, ¿ok? Todas ellas llevan un verbo to be. A ver, ¿quién me conjuga rápido el verbo to be, señor? De básico 3, ¿cómo se conjuga el verbo to be con los sujetos? I am, you are, you are, you are, you are, they are.
A ver, solo uno, solo uno. Quiero ver. Ajá, el más buzo de la clase. I am. Excellent, Marvin. I am perfect. Me llega. Yo soy, dijo. Ok, you vamos, are. Marvin. You are. I am, you are. Ajá. She is, he is. Ajá. They are. Is. We are. They are, we are. Ajá. You are. They are. They it are. Is. It is. I creo que todos lo tenemos claro eso, ¿no? So, a ver, repitamos. I, you, we, they. No, ya me equivoqué. I am. Repeat. I am. I am. You, we, they I are. Am. You, we, they are. They are. He, she, it is. He, she, it is. He, is. She, it is. You got it. He, she, it is. Ojo, ¿eh? No digo chi, digo shi. 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 Así como le haces a la gallina. Sí. Shi. Shi. Good. Good job. Ok. Entonces, el verbo to be es el auxiliar del futuro con going to. El verbo to be es el auxiliar del futuro con going to. Ok. Él, por sí solo, junto con going to, siempre tienen que ir presentes en positivo, negativo y pregunta. Siempre un verbo to be, siempre going to. Luego voy a agregar un verbo en su forma base. El verbo en su forma base, sin modificarlo, ni que ing, ni que la s, nada. En su forma base el verbo. Y luego el complemento. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Object, yes. Verb to be, going to, el verbo en su forma base, complement. Vamos con esa positiva, ¿eh? Entonces, aquí estoy haciendo una oración en positivo, ¿ok? Si yo quiero hacer una oración en negativo, ¿qué necesito? ¿Ok? I am not. Perfect. Como el 90%, como el 90% de las reglas gramaticales, el auxiliar es el que sufre un cambio. Okay. El auxiliar es el que sufre un cambio y al que se le agrega el not. Tan fácil como eso. Okay. Vamos a ocupar una tercera persona. ¿Cuál sería el verbo to be? Is. Ah, perdón. Vamos a agregar la fórmula primero. Subject. Ok. Plus what? Verb to be. To be. Ok. Ojo. Not. Not. Uh-huh. Going to. Eso, ajá. Verb más verb. Más complemento. Más complemento. Excelente. Wow. Ok. And that's it. Ya tengo una oración en negativo. Give me an example. Manuel Arices. To be not. She's not. Uh-huh. Going Vamos to. A, ¿sabes qué? Vamos a decir isn't. Okay, isn't. Más picky, más picky. Más chic, cabal. He isn't. He is in going to play tomorrow. Perfect. Ojo, en cada tiempo gramatical que vayas viendo, siempre hay adverbios de tiempo. Tomorrow, yeah. The day after tomorrow, in a week, next year, luego lo veremos. Okay, he isn't going to play this Saturday. Okay, tomorrow. Hasta ahí todo bien? So far so good? Repeat, so far so good? So good. ¿Hasta ahí todo bien? Yes. ¿Ya sabían cómo decir hasta acá todo bien? No. Ok, no. So no. Far, so good. Le voy a estar dando vocabulario un poquito. So far, so good. ¿Y cómo respondo a esta pregunta? Lo mismo. Digo, so far, so good. So far, so good. Así como cuando yo te digo, got it. ¿Tú me contestas? I got it. So far, so good. I got it so or fast. Solo got it? Solo got it. Got it. Okay. Got it? Got it. Got it. There you go. So far, so good. Uh-huh. He isn't going to the party. He isn't going to study with us. He isn't going to study with us. Perfect. Okay. So far, so good. Negative. Let's go with a question. Okay, let's make a question. Okay, so good. What is the formula for the question? Isn't he
Verb to be. Is he going to be tomorrow? Okay. Going to. Good. Subject. 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 Going to. Verb. Verb. Complement. Excellent. And. Complement. Complement. Question. Question mark. Repeat. Question mark. Question mark. Very good. The question mark. Okay. So, example. Melissa. No. Okay. Julia Maritza. Sorry, teacher, estoy perdida ahorita. Is she going to the party the Saturday? Excellent. Is she going to the... wait. Si yo agrego un objeto... Permítanme. Si yo agrego un objeto después de going to, ya no es futuro. Ojo. Se convierte en presente continuo. Que es muy similar y les puede causar dolor de cabeza este problema, ¿ok? Y she going to... Necesito un verbo ahorita, ¿eh? Chris, ok. Is she going... Is she going to run? Is she going to dance? Is she going to dance? Ok, is she going to dance? ¿Salsa? She going to dance. She going to dance. Bachata. Ahí estás. Is she going to dance salsa? Is she going to dance bachata? Is she going to dance what? Quebradita, lo que sea. Ok. Good. Importante que tú agarres disciplina y todos los días agarres un listado de verbos, lo busques en internet o ya te lo voy a enviar de hecho al WhatsApp para que tú tengas donde practicar. Y todos los días hagas 5 verbos. 5 verbos. Con 5 palabras relacionadas al verbo, y empecé positivo, negativo, pregunta, positivo, negativo, pregunta, en un cuaderno que solo para eso lo ocupes. Ocupa colores, a tu cerebro le encantan los colores. Es lo que, en lo que más se fija, ¿eh? Entonces, positivo, negativo, pregunta. Cada vez que veo un tiempo gramatical, lo aplico de esa manera todos los días, todos los días. Sí, de verdad quiero aprender rápido, ¿eh? Ese es el compromiso tuyo, contigo mismo, no conmigo, ni con la academia, ni con tu teacher. Haz esto todos los días. Y va a llegar un punto en el que ya por pura inercia, así como aprender a manejar, ya vas a armar la estructura de un solo, ¿ya? Entonces, muy importante, practicar, repetir. Questions, preguntas con estructura. No. Ok. No question. Good. Sure? Sí. Yes. Yo sí tengo una duda. Uh-huh. En la formulación de la pregunta, al final, en el complemento, no necesariamente tiene que ser un adverbio de tiempo, entonces. No necesariamente, no. En ninguna de las formas, positivo, negativo o pregunta, es opcional poner el adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces está en el contexto de la conversación, lo que estoy diciendo, y ya se sabe cuándo va a ocurrir. Ok. Thank you. Good. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No. Ok. Good. Les recuerdo, vean este video cuando se los envíe, vayan a YouTube, véanlo una y otra vez, la parte de la gramática, la parte de la conversación, ¿ok? Para poder mejorar. Finally, we good. Add... And that's basically it en cuanto a lo del video de este día. A eso se refiere José y luego nos pide que practiquemos para poder mejorar la gramática del going to. Ok. Good. If there are no questions, si no hay preguntas. Bien. Recuerden este ejercicio que les acabo de recomendar, alternar los sujetos. Poner day para alternar el verbo to be. Siempre es muy útil. Vamos a cubrir pronunciation, ¿ok? Pronunciation, que es el tercer cuadrito que les he enviado.
Okay, so I'm going to play a second video, which is just pronunciation. By the way, repeat, pronunciation. Pronunciation. Ajá, que es el error común. Pronunciation. Okay. Pronunciation. No decimos pronoun, decimos pronan. Pronunciation. Pronunciation. Okay. Y se lo digo así. Se lo digo pronan, pero en realidad es un sonido nasal que te queda aquí. Intenta decir, tapate la nariz e intenta decir 9 en inglés. 9. Esa sensación que tienes en la nariz, en tu aparato nasal, debe de quedar en ti al decir pronunciation, ¿no? Pronunciation. 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 Close. Ok, muy bien. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué te hago énfasis en estas cosas? Para que después no te cueste decir, por ejemplo, mountain. Mountain, queda aquí también. Mountain, montaña, no es mountain, tampoco es curtain, curtain. Is this curtain? Okay. Mira, curtain. 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 Mountain. Muchas palabras que van así. Pronunciation. So, let's listen briefly. Vamos a escuchar brevemente esta parte, ¿ok? Are you going to have a party? Reduction of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken. Okay. Ojo. Esto en inglés hablado es muy común. Más no en inglés escrito, no se puede ocupar slang, caliche, en inglés escrito formal. ¿Eh? Entonces, si pusiste atención, dijeron gonna. En lugar de going to, en lugar de going to, se ocupó gonna. Y es lo mismo, teacher. Es exactamente lo mismo. Yeah. So, es como decir, wanna. Okay. Like wanna. Correcto, wanna, gonna, gera, todo eso es caliche, pero es normal, es muy natural en inglés hablado decirlo así. So, jamás, esto no, esta es la parte informal del going to. Are you gonna? Este gonna es going to, y eso apréndetelo de corazón, porfa. Ok, el gonna reemplaza ese going to. Ok. Okay, so oye, are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go out with a friend. Segundo ejemplo, are you gonna go to otra cosa? Ay, la T entre dos vocales suena a R, ¿oí? Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. ¿Por qué surge esto? Por la necesidad de hablar más rápido en inglés. Okay, I'm gonna go to the church, then I'm gonna go to the beach, then I'm gonna go on vacation, then I'm gonna go to my mom's, and then I'm gonna go to the party. Gonna go to. A ver, todos. Gonna go. Al decir gonna go, al decir gonna go es voy a ir. Go. Ah, gonna go to a restaurant, to the beach, to the church, to the supermarket, todo eso. Ojo, diferente a decir I'm gonna have, I'm gonna eat, I'm gonna sleep. Follow me. I'm gonna sleep. Come on. I'm gonna sleep. I'm gonna take a shower. I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed.
Okay, I'm gonna call you. I'm gonna call you. I'm gonna call you. Okay, next. She's gonna come. She's gonna come. She's gonna call you. Ella va a venir. ¿Ves qué fácil? She's gonna call you. She's gonna. She's gonna come. She's gonna call. Good. Okay, tenemos solamente 8 minutos. Te voy a poner con tus compañeros a que formules solamente 3 oraciones. Ok, si puedes hacer las 3, eso es un reto que te voy a poner. Hacer 3 oraciones. Ok, positivo, negativo, pregunta. Ok, positivo, negativo, pregunta. Teacher, disculpe, ¿cuándo digo que la T sonaba como R? ¿Cuando estaba en medio de? 2 vocales. Entre 2 vocales siempre, pensá eso. La D, suele ocurrir con la D, de dedo, también, la D. It's very important. Y ahí lo vamos a ir viendo, ok. Good. Seguiré tratando de darles esos pequeños tips a medida que vayamos avanzando en estos días, ¿ok? So, let's go really quick. 3 oraciones, positivo, negativo, pregunta. Come on, you can do it. Vamos a ver que también trabajan en equipo, ¿eh? Es importante eso. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bien, Katia, Marco, María del Carmen y María José, los dejo aquí juntos para que trabajen, ¿ok? Good. Y pregunta, ¿verdad? Ajá, pues sí. Excelente. The first sentence. We are... Going to practice English. Practice the English. Practice English. El artículo THE, Milagro, lo ocupo cuando voy a ser bien específico. We're going to practice the English from Australia. Vamos a practicar el inglés de Australia. Específicamente, el de Australia. We're going to practice English in general. Very good. Continue, continue. Thank you. You're welcome. Usted ya la hizo. Podría ser también, he's gonna jump. Nosotros estamos yendo a dormir. ¿A dormir a dónde? A dormir. No, solo we aren't gonna sleep. We are going to. Or she isn't gonna dance. Bueno, a dormir, pero a dormir, que no era. ¿Y el complemento? A ver, a la cama. Sí, a la cama. A la maca. Tonight. She isn't gonna sleep tonight. No va a dormir hoy. She isn't gonna sleep tonight. Tonight. Como pregunta. Podría ser, she isn't gonna dance now. Very good. He's gonna jump tomorrow. Good. No sé cuál. Drink. Yes. Ya las sería, tenemos entonces. Sería entonces, I'm going to drink beer. Sí, pero está bien. Yes, I'm going to drink beer. Yes. Okay. Oh, no les aclaré la respuesta, ¿verdad? Que, sí, tendríamos que poner siempre decir yes, ¿cierto? Yes, coma. Yes, coma. Sujeto. I'm going to. Solamente. Solo yes, I'm going to. Ah, yes, I'm going to. No, I'm not going to.
Ah, ok. Yes, okay. She is going to, es la regla, ¿eh? Como para sería como una respuesta corta, digamos. No son tenemos respuestas cortas, correcto, porque solo hemos visto yes or no questions. Very yes, good. Yes. Good okay job. Okay. Ok, ahorita se los aclaro antes de que terminemos. Yes, ok, keep going. Any questions? No, teacher. Todo okay bien, todo bien. Good, good, good. Ok. Thank you. Welcome. Sí, como. Yeah. Okay. ¿Y el negative? ¿Alguien más quiere? Negative portar? Sería. Negative sería Julia isn't or is not going to run tomorrow. No, sí, going to run tomorrow. No sé. It's not going to tomorrow. Julia is not going to run tomorrow. What are you going to do? What are you going to do tomorrow? Tomorrow. Sí, está bien. What are you going to do tomorrow? No estábamos haciendo WH, preguntas con WH, solo yes or no questions, preguntas sí o no, que empiezan con el auxiliar de una sola vez. Ajá, Kate. Perdón, que si are you going to celebrate your birthday, está perfect, bien. Perfect, perfect, are you going to celebrate your birthday, correcto, very good. Siempre empiezo con el auxiliar, luego el sujeto, luego going to y luego el verbo en su forma base y el complemento si hay alguno. Very good. ¿Algo otra pregunta? Are you going to do with your friend in the next vacation? Ajá, ahí tendría que ocupar una WH, Marco. What are you going to do with your friend on your next vacation? Sería, sí, se habló de la siguiente vacación. Are you going to go on vacations? Are you going to go on vacations next weekend, por ejemplo? Next weekend. Uh-huh. Are you going to go on vacation? Okay. Let's wait for your classmates. ¿Algo otra pregunta? Sí, yo tengo una. Sí, Katia. Bueno. No, ya estuvo. ¿Segura? Creo. Sí, pregunte, Katia, no se preocupe. Ay, es que siempre me confundo en la hora de las estructuras. Entonces, el complemento no estoy muy segura de cuál es. Sí, siempre el complemento es un dolor de cabeza. Bien, ahorita aclaramos eso. ¿Cuánto sabemos ya? 25, ok, ya estamos de regreso todos, creo yo. Good, good, good. A ver. Ok. Bien, vamos a cerrar con algo. Dos cositas. Primero que nada, que no les había aclarado. ¿Cómo contestar una pregunta que hemos visto el día de hoy? Las preguntas yes or no. Así se la llaman. Yes, no questions. Ok. Las yes, no questions. Que son las que empiezan con el auxiliar. Ojo. Son las que empiezan con el auxiliar. Y solo puedo responder yes or no. Sí o no. Pero en inglés no digo solo yes. No. Si voy a contestar, por ejemplo, esta pregunta, no le he agregado el question mark por un motivo, que es la segunda parte de esa explicación. Entonces, si voy a decir que sí, voy a decir yes, ojo con esto, porque les va a servir en la plataforma. Coma, yes, coma, más el sujeto, más el verbo to be, y going to. Punto. ¿Cómo así? Ahorita les explico. Si voy a decir que no, pues vamos a ver la fórmula. No, sujeto,
to be not going to. Okay. ¿Cómo así? Are you going to run? Yes. Momento. Yes, I'm going to. Yes, I'm going to. Yes, I'm going to. Okay, ¿saben qué? Yo me estoy equivocando, ¿verdad? Alguien dijo, se está equivocando, sí, me estoy equivocando. Miren, no va el going to, discúlpenme. Estoy metiendo en lo de, ok, ahí está. Eso es opcional, decir el going to, ok. So, gramaticalmente explicado, sí, yes, I am. No. Yes, I am. No, I'm not. Not. I'm not. No, I'm not. En el caso no, de I, porque como me están preguntando con you, ¿vas a correr? Yo respondo, no, no voy. Sí, sí voy. Ok, yes I am, no I'm not. Ok, es decir, y en toda regla gramatical siempre voy a contestar de manera cerrada, si voy a decir sí o no, con esta estructura, con esta misma estructura. El yes, la coma, la pausa que voy a hacer al hablar, el sujeto y el auxiliar del tiempo que estoy ocupando. No, coma, sujeto y el auxiliar en negativo del tiempo que estoy ocupando. ¿Ok? Ok. Ok. Para dejar eso más claro, si voy a decir yes, she is, lo hago sin contractuar. Si voy a decir que no, digo no, she is. Puedo decir she's not. She isn't. O she isn't. Good. Creo que la mayoría ya tiene claro eso. Ojo con la estructura, es muy importante. La segunda parte que quería aclarar, me decían, teacher, pero ¿y cómo hago con el complemento entonces? Porque aquí es mi problema. Este espacio en mi mente no lo puedo armar. Porque no estamos acostumbrados a hacernos las preguntas a la hora de hablar. Sino que lo hacemos por inercia. Vas a ir a correr mañana al parque, con Juan, con los tenis que te regalé, rápido, lento, por 2 horas. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy contestando preguntas en la cabeza. ¿Qué preguntas? When, cuándo, who, with, con quién. Y esto es un proceso mental, ¿eh? No es que cada pregunta vas a estar escribiendo esto y respondiendo la parte, no. Es mental, así, rápido. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Where? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Qué más podría preguntarme? ¿How? ¿Qué era el cómo, no? Rápido, ¿cómo? Lento. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿What? ¿Vas a ir a correr? ¿Cuál? ¿What are you? No cabría aquí el qué. No cabría. Porque ya estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Voy a correr. What? Why? What? El por wow. Qué? Are you going to run because you are fat? ¿Vas a ir a correr porque you are fat? Porque está gordo. Ah, ok. ¿Ya? ¿Me entienden el punto? Tenés que hacerte esas preguntas mentalmente para hallar un complemento. ¿Sí? Y de momento busqué el complemento en Google Translate. Si decís, are you going to run? Probablemente te quedas hasta ahí. Vas a ir a correr. ¿Qué? Ok, el teacher dijo, ¿cuándo? Ok, ¿cómo busco el cuándo? ¿Cómo lo diría en español? ¿Mañana? Ok, tomorrow. Are you going to run? Tomorrow. Perfect. ¿Dónde? Where? ¿Cómo digo? Al parque. En inglés. Ok, voy al traductor. Al parque. To the park. To the park. Perfect. Y así, ahorita que empezás, vas agarrando el complemento, que es como el dolor de cabeza cuando empezás a hablar otro idioma, ¿ok? Yo hablo 5 idiomas, no mentiras. Ok, hey, yo aprendí yo solo con un diccionario desde los 7 años. Jamás he viajado fuera del país. Me encantó desde pequeño el idioma y me enamoré. A los 15 años ya estaba hablando inglés y ni cuenta, no sabía que hablaba inglés. Entonces, esa es la magia del cerebro. Es importantísimo. ¿Qué creen vos mismo? Poder hacer eso. Algo muy importante es que enciendan su cámara ahorita porque vamos a tomar una captura de sus caritas preciosas para que queden en el registro por las cuestiones de auditoría, por favor. Okay. Let's see. Marco Ramírez, si me hace el favor, solo un minuto.
Nos pasamos 5 minutos, pero está bien, no se preocupen, yo no tengo nada que hacer ahorita. Good. Bueno, dormir, vea. Ok, guys. Ready? Smile. Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. There you go. Permítanme. Just 1 second. Si tienen alguna pregunta, ahorita la pueden hacer porque tengo que mover la pantalla todavía. Teacher, ¿podemos hacer cambio? ¿De qué? ¿Quiere ser usted la profesora? No. Podemos pedir cambio. No. ¿Cambio de horario o qué? ¿De horario? ¿Cambio de qué? No, cambio de maestro. No, tranquila, no, créanme que Liliana es excelente teacher, pero yo preocupado estoy, honestamente, es pues algo imprevisto, le digo, que eso le haya ocurrido, ¿no? La verdad es que hoy en día cualquiera le puede ocurrir eso, ¿no? A ver, una vez más, sonrían, lindos, vamos a ver, ¿eh? Ahí están, ok. Milagro. Mañana hay que ponernos las mascarillas, No, no para estas fotos, ok, chicos. Bien, voy con el listado, por favor, me dicen present, ok. Ingrid Carolina Sánchez Aquino. Present, sí. Thank you. Ok, pueden irse desconectando. You can say good night if you want. Ok. Good night. Thank you. Jennifer Noemí Carballo Aguiluz. Okay. Jocelyn Asiria Romero Gaitán. I hear. Thank you. Joana Raquel Cortés Flores. Present, teacher. Thank you. Julia Maritza Bautista Díaz. Present, teacher. Thank you. Karen Elizabeth Calderón Gomar. Present, teacher. Excellent. Carla Iris Martínez Escobar. Present. Thank you. Carla Vanessa González Hernández. Present. Good night, teacher. Good night. Katia Lisbeth Arriola Aragón. Present. Thank you. Crisia Magdalena Muñoz Hernández. Present. Luis Alonso Enríquez Durán. Okay. Luis Alonso Mendoza Lara. Present. Thank you. Thank you. Luis Carlos Guevara Velasco. Present. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Luz Marina Hernández Flores. Present, teacher. Thank you. Mayra Lorena Portillo Gamero. Present, teacher. Thank you. Manuel Aristides Murcia. Present, teacher. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Marco Antonio Ramírez Flores. Present, teacher. Thank you. María del Carmen Jorge. Good night. Good night. María José Abrego Valle. María José Martínez Meléndez. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Marlene Guadalupe Berríos Hernández. Present, teacher. Good night. See you. Good night. See you. Marta Lilian Guevara. Present. Thank you. Marvin Joseph Salazar Alas. Present, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Mayra Roxana Vilorio Segovia. Present, teacher. Good night. Good night. You're welcome. Melissa Arely Guardado Moreno. Okay. Melvin. Present, teacher. Thank you. Tomorrow. Melvin Antonio López Hernández. I'm here, teacher. Okay. Goodbye. Goodbye. Good night. Milagro Elizabeth Mira Polanco. Present, teacher. Makes it tomorrow. See you tomorrow. Nancy Carolina Mengíbar Serpas. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Oscar Giovanni Ortega Mejía. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Wilber Alberto Rodríguez Amaya. No. Okay. Bien, José Atilio, fíjese que no lo veo en el listado. Milagro sí la mencioné, ¿verdad? Elizabeth, ya. Yeah. Sí. Fíjese que yo iba a estar en otro grupo y después a última hora me mandaron un mensaje que ya no había ocupado en el otro grupo, que solamente estaba disponible este. No sé si ese fue el problema. Bien, hágame un favor, si está en el grupo de WhatsApp. O sea, sí, sí. Ah, perfecto. Sí. Ahí escríbale a alguien que tenga el simbolito de administrador de inglés corporativo y ellos le podrán ayudar.
Oye, okay, ahorita gracias, les comunico yo también, ¿ok? Bien, okay, good night. Gracias. Bye bye. Goodbye. Bye bye.